estando. Lo siento al respirar. Hola. Bueno, aquí estábamos hablando entre amigos, recordando las vicisitudes de la música, de quienes practican, el estudio de la música para toda la vida, de aquellos que no hacemos otra cosa nada más que cantar, de pronto, pero no es poco. Es decir, la música nos obliga en este momento en que podemos concelebrar la vida de la música. Es decir, hacer lo imposible como para dejar como un sello. El sello de la música en Argentina es muy fuerte y no hay que olvidarlo, simple y llanamente. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar esta bienvenida nueva, diferente que le hacemos a la historia de la música y al mismo tiempo resolver entre todos sin darnos cuenta que haríamos y haremos lo imposible como para que la música no se detenga nunca, jamás. Ay, no quiero olvidarme, por favor, de compartir este gusto, este placer de hablar de la música y teniéndolo cerca a Joselo, que es un ser humano que nombra a todo el mundo y que uno se queda con ganas de conocerlo, de tenerlo al lado. Joselo, que sea para bien esta historia de la música que nos tiene de acá para allá, pero válidamente. Muchísimas gracias, Susana. Es un honor poder saludarte y saludar a todas las personas músicas de nuestro país, de nuestra patria. Soy Joselo Schwab, cantor misionero, músico, artista independiente y en este momento ocupando un cargo público. Soy el ministro de Cultura de la provincia de Misiones. Es un honor para mí ocupar este lugar, trabajar en esto y seguir adelante con la construcción. Desde esta naturaleza, desde este verde y desde este calorcito misionero, nos vamos hasta el sur, nos vamos hasta donde está Anahí, para que esta posta, este festejo de toda nuestra patria, realmente sea federal, como soñamos y como trabajamos todos los días para que así sea. Adelante. Marimar y Joselo, Marimar y Susana, Marimar y para todo el país. Mariluán Incheta Piñén, estoy saludándoles desde Bariloche. Mi nombre es Anahí Mariluán, soy cantora del pueblo mapuche y quiero mostrarles este valioso fragmento que nos mostrará el nombre de los pueblos originarios del sur y el nombre de sus lenguas. Este trabajo valioso está realizado por un grupo interdisciplinar que juntó las primeras formas de escribir estas palabras para que luego se convirtieran en diccionarios, para que luego se reunieran nuevamente con las personas de los pueblos originarios para poder hablar, para poder hacer cantos, para poder seguir. Este trabajo está realizado de una manera sensible, mostrándonos las palabras, las primeras formas en que fueron escritas las palabras. Te invito a mirar. Ah!
gracias, Anaí querida. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a ustedes? Soy la Charo, cantora de nuestro norte argentino, nacida en Clorinda Formosa, criada en Resistencia Chaco, desde el año 2000 desempeñándome con mi grupo Tonolec y ahora como la Charo. Y estaba pensando qué importante este Día Nacional de la Persona Música para recordar y también homenajear a nuestros pueblos originarios, quienes a través de su música nos han legado y nos siguen legando todo el patrimonio cultural, ese patrimonio musical, identitario, que nos hace sentir parte de nuestra tierra, de nuestro territorio, que nos hace abrevar en lo heredado para resignificarlo, para transformarlo, para seguir difundiéndolo y hacer saber a nuestra gente y al mundo entero que nuestros pueblos originarios están de pie, están vivos y están y siguen legándonos esa música que tiene su color, su sabor local, su territorio, su costumbre, su modo de ser. Y ahora tengo el gran placer de presentarles a esta amiga cantora Yamila Cafrune, que nos dejará un tema muy querido por todas y por todos nosotros. Así que ahí les va esta canción que seguramente se convertirá en un nuevo clásico del cancionero nacional. Hola Charo, muchas gracias. Feliz día para todos y para todas las músicas y los músicos del país. Feliz día para todos mis compañeros, mis compañeras y mis colegas. Soy Yamila Cafrune y estoy en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Y me sumo a este país federal que somos vos, yo, todos y todas. Y qué mejor que hacerlo en el Día del Músico y de la Música que con esta zamba de mi esperanza que por allá, por los años 60, 70, se la entregan al papi y el papi la lleva por el país y por el mundo. Punta de Lanza fue Radio Nacional Folclórica cuando decidió hacer esta versión en varios idiomas, en idiomas originarios. Así que para todos ustedes, desde Cañuelas, y para todo el mundo y para todo el país, zamba de mi esperanza, porque la música es identidad, es cultura y es inclusión. Zamba de mi esperanza. Samba, dañito tebu, regale mi poye, liwe. Peuman, tipulio peuman, pepile tuinie noli rayen. Peuman, tipulio peuman, pepile tuinie noli rayen. Samba, am so hona galek, chajela ratek, kam so rojek. Nam kupara yawo, galama ikhanye ikijakte. Nam kupara yawo, galama ikhanye ikijakte. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Jupaja en él. Peara,
manatati ikyo ama kausani. Samba manana sakea, manataki ikyo ama kausani. Estrella tú que miraste, tú que escuchaste. En este día tan especial queremos homenajear a músicas, a músicos de todo el país y ofrecerles una preciosa interpretación que hacen de nuestro himno nacional argentino niños, niñas, jóvenes de las orquestas infanto-juveniles de la provincia de La Pampa. Celebremos y que viva la música. Thank you.
¿qué tal? Soy Diego Boris, músico y presidente del Instituto Nacional de la Música. Y qué programita que tenemos, ¿eh? Bueno, ya lo que vimos fue un adelanto, pero sigue mucho, mucha más música, saludos de diferentes sectores de la cultura. ¿Todo esto por qué? Porque tenemos un día, el Día Nacional de la Persona Música, que nos permite justamente debatir, charlar sobre las condiciones en las cuales se desarrolla nuestra actividad. Y tiene que ver este día con alguien muy especial, con alguien que se ofreció a filmarse, fue el primer músico que ofreció filmarse en apoyo a la Ley Nacional de la Música Parte 1, que crea el Instituto Nacional de la Música. Y este músico realmente fue referente y es referente para diferentes generaciones. Ahora vamos a ver un poquitito un homenaje al querido Luis Alberto Spinetta. Yo creo, mira, con respecto a nuestro país y hablando en pocas palabras, salud y educación son las dos claves para un futuro bueno. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche. Fiesta que hemos armado para tocar para ustedes y que ustedes estén recibiendo esto, es para la carpa docente que lucha por los derechos de los maestros en la República Argentina para que siempre haya una escuela pública posta. Gracias de todo corazón y los llevo en el mío. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en aero. Ayer con la Ibero, hoy amo entre los cabos en el aire. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. ¿Sabías que estoy saliendo con Britney Spears? Es probable. Esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Yo creo que lo hicimos, ¿eh? Pero cómo si vos querés. Está. Me agarró un la reina. Tengo un escalofrío. Yo también tengo con los pelos parados todo el tiempo. Ay, qué locura, Marisa. Dios mío, qué locura. El lenguaje de los locos mañana será el de los cuerdos. Pero vos conseguiste organizar una forma de lenguaje y que al mismo tiempo te dijeran loco. Por eso, es como una condecoración. No es un Oscar, es un Néstor.
soy Luis Alberto Spinetta y quiero que sepan que apruebo incondicionalmente la ley de la música. ¿Sabés que Charlie se acordó? Yo lo requiero, mira, te digo, lo requiero y quizás hagamos en algún momento algo juntos que no va a ser sino una bomba. En sí, que pueden ser pibes muy chiquitos que me admiran y que yo siento su amor y su admiración, y que es lo más rico, digamos, del público, porque son la nueva sangre que aprecia el trabajo musical, y eso probablemente quizás sean buenos músicos más adelante, por eso me interesa mucho. Si mi música tiene importancia o lo que sea, es por la gente que ama mi trabajo, y yo eso lo soy como un niño con la bicicleta nueva, ¿okay? Estoy maravillado cómo el tiempo me devolvió todo ese amor. Súper orgullosa de que el Día Nacional del Músico sea en conmemoración al nacimiento de mi papá, Luis Alberto Spinetta. Estamos muy felices en la familia, es un día muy especial para nosotros. Y celebramos la música. Celebramos la música de los que están, de los que estuvieron, de los que vienen. Y creo que es importante homenajear y revalorizar, porque la música es una columna fundamental en nuestro arte, en nuestra cultura. Y un semillero enorme siempre ha sido, así que hoy más que nunca, de la mano de INAMU, sabiendo los derechos de los músicos, podemos tomar noción de lo que podemos hacer. Así que arriba la música, arriba la cultura. Feliz Día Nacional del Músico para todos. Hola, bueno, ¿cómo están? Acá Ante Spinetta. Y bueno, 23 de enero, un día muy especial. Por varias cosas, principalmente para mí en lo personal, es que es el cumpleaños de mi padre. Y también que es el Día Nacional del Músico, ¿no? Es un honor realmente, es un honor familiar que hayan elegido la fecha de su nacimiento para celebrar el camino de los músicos. Y ser músico para mí es todo, ¿no? La música es el lenguaje del alma, es la manera que uno tiene de comunicarse. En mi caso, es la manera de hasta de curarme internamente muchas veces de situaciones que nos va poniendo la vida adelante, ¿no? Y también es la manera que uno tiene muchas veces de decir cosas que otra gente no tiene la oportunidad de decir, de hablar por los demás, ¿no? Así que nada, que viva la música. Suena medio trillado, pero es real. Sin la música no somos nada, es el soundtrack de la vida. Y nada, feliz Día del Músico para todos, no importa el estilo que hagas, siempre que lo hagas con el alma, con el corazón, en este mundo también que se está plastificando, no perdamos el alma, guacho. Aguante. Feliz día. Aguante Argentina. Qué emocionante, ¿no? Este informe, recordarlo al querido Luis en distintas etapas. Y en ese momento habíamos logrado una ley, que era la ley que crea el Instituto Nacional de la Música, que se llamó Ley de la Música Parte 1.
Nos queda la parte 2, la de los beneficios laborales, la inclusión social, o sea que los sueños se van a seguir construyendo. Pero ahora vamos a detenernos en el día que se presentó el proyecto de ley que crea el Día Nacional de la Persona Música. ¿Con quién? Con Celsa Melgoland, con ella también batallamos este proyecto de ley. En su momento vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música y también una de las principales impulsoras de la ley de cupo. Celsa, ¿te acordás cómo fue ese día? Sí, Diego, ¿cómo no me voy a acordar? Íbamos a construir otro sueño. Teníamos ese entusiasmo, llegamos a diputados, terminamos todos cantando. Estaba, bueno, por supuesto, la diputada Mayra Mendoza, que presentó el proyecto. Estaba Diego Frenkel, Rodolfo García, el Negrito Fontoa, Malosetti. Bueno, fue una fiesta realmente. Estábamos seguros que lo íbamos a lograr. Y logramos nuestro Día Nacional de la Persona Música. Y deberás plantar y ver así a la flor nacer. Y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. Estamos presentando hoy un proyecto para que sea ley que los músicos tengan su día. Y encontramos la fecha del 23 de enero en homenaje al aniversario del nacimiento de Flaco Spinetta como el día que puede representar y sintetizar el trabajo y la transversalidad del trabajo de todos los músicos. Yo creo que lo necesitamos y que quizá lo necesitan más todavía los músicos que están empezando, los músicos que están surgiendo, pero bueno, por sobre todas las cosas, declarar el Día del Músico y juntarlo con el Flaco Spinetta, a mí me parece una idea fantástica y por supuesto me encanta, me da una alegría enorme. Que el Día del Músico sea justamente eso, pues podrían haber elegido a Gardel y se sacaban un montón de pesos de encima los que propusieron que sea Spinetta. Para saber cómo es la soledad, habrá de ver que un amigo no está. Para saber cómo es la soledad, habrá de ver que un amigo no está. Voy a ver si puedo correr. Bueno, la vida del Flaco está llena de historias y de anécdotas. Pablo, vos tenés una para contarnos, ¿no? Ahí, Pablo Cordero desde Córdoba. Muchas gracias, Diego. Acá desde Villa María, Córdoba. Soy Pablo Cordero, representante de UNIMUV, la Unión de Músicas y Músicos Independientes de nuestra ciudad. El Flaco, maestro de maestros que recorrió todo el país con su música y por acá, por tierras cordobesas, nos trae una hermosísima historia de música y solidaridad, a la cual se suma nada más y nada menos que el señor Carlos La Mona Jiménez. Al mediodía, 12:30, 1, yo estaba comiendo en casa cuando siento el llamado telefónico y era el representante de Spinetta, ¿no? Que se le había quemado el colectivo y se salvaron los músicos de pedo. Y yo dije, bueno, estaba comiendo un asadito en casa, era la 1, para acostarme a dormir la siesta, porque tenía baile esa noche en el anfiteatro de La Falda, tenía baile. Entonces mandé un colectivo mío a que lo vayan a buscar a los músicos de Spinetta. Antes de seguir para Córdoba, Luis preguntó, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a casa o vamos a hacer el show y empezamos a recuperar un poco lo perdido? Y bueno, todos decidimos ir. En esta historia hay una falla en la calefacción, llamas descontroladas que se comen todo y una cantidad de elementos que parecen de película. Que el bombero a cargo del operativo haya sido un fanático del Flaco Spinetta es apenas el primero de ellos. Cuando llegamos nos dimos cuenta que había en el
el ómnibus, había un montón de equipos y los músicos ahí que estaban bajando. Bueno, empezamos a apagar el incendio y tratar de ir salvando, no tirar mucha agua porque sabíamos que eran equipos de música. Yo en esa época era músico, sigo siéndolo, y tenía un grupo de rock y uno de mis ídolos era el Flaco Spinetta. De ahí se vino para acá, llegó y yo me estaba moviendo, no dormí siesta nada porque empecé a buscar instrumentos, llamé a los músicos del centro, a Juan Carlos y al hermano, para que me dieran una mano, porque necesitaba una guitarra eléctrica, que en esa época yo no tenía guitarra, no usábamos guitarra. Dejé la mitad de mi sonido y la mitad de mi iluminación en Atenas, porque yo tenía baile en el anfiteatro de La Falda. O sea que me quedé con la mitad, y la mitad se lo dejé él y la mitad me llevé yo. La Mona todavía recuerda que el público del Flaco lo miraba feo al verlo llegar, sin saber lo que estaba pasando. Pero no se trataba de cuarteto o de rock. Lo que importaba esa noche era que puedan tocar. Y yo pasaba, entraba y salía, ¿viste? Y me decían, ¿qué hace Tenero culiao acá? Porque el cuarteto era muy marginado en esa época. ¿Qué hace Tenero culiao? Y yo no iba a explicar, ay, sí, le estoy ayudando para que ustedes lo vean. Le estaba dando la mano de corazón a Flaco Spinetta y a todo su grupo para que ellos lo vean al Flaco Spinetta. Queremos agradecer a un ídolo cordobés, la Mona Jiménez, que tan gentilmente puso su transporte. Eso es más que solidaridad, eso es un sentido profesional y debo agradecerlo de todo corazón. Fue una cosa muy linda que el Flaco en Buenos Aires me agradeciera y que me dijera muchas gracias por la mano y gracias por haberme dado esa mano y un abrazo. Nada más. Creo que tengo una foto con Pedro Aprile y con el Flaco. Algo está pasando hoy, que te quiero tanto. Le mando un abrazo a todos, besos de corazón, la Mona. Hola, soy Gustavo Gaubri, soy productor y técnico de grabación y presidente de ATIA, la Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio. Hoy es el Día del Músico Nacional, o el Día Nacional del Músico, y para mí es un honor estar acá saludando a todos mis colegas y músicos. Me pareció muy acertado cuando se cambió, o mejor dicho, se agregó el Día Nacional, porque a mí el tema de Santa Cecilia mucho no me gustaba, me parece que es un personaje como muy doloroso como para identificarlo con la música, que es algo que genera alegría, que genera felicidad, que nos reconforta. Y por eso me pareció muy bueno la elección del día de nacimiento de Luis Alberto, con quien tuve la suerte de pasar muchísimas horas en el estudio. Estuve involucrado en 6 de sus discos, como productor, como técnico. Y bueno, fue un gran aprendizaje, hicimos una amistad y bueno, pronto en unos días ya van a ser 10 años desde que se fue y dejó un vacío enorme en todos los que lo conocimos. Pero bueno, la vida sigue y la música sigue y nos dejó una obra increíble y bueno, ahora lo podemos relacionar a su nacimiento con el Día de la Música. Queremos compartir un material inédito que tomé con mi cámara de video durante los ensayos de las Bandas Eternas, que es una versión de Post-Crucifixión, el tema de Pescado. Y otra cosa que recuerdo, el que más se acordaba de cómo eran todos los temas de Pescado era Badalá. De hecho, Luis decía que Badalá era la memoria de la banda, porque todo el tiempo estaba corrigiendo cosas que por ahí se equivocaban en un acorde o no se acordaban otro, y él tenía todo en la cabeza, era una cosa increíble. Así que bueno, los dejo disfrutando esta versión de Pescado. (Risa)
finalizar, amigos, a pesar de que muchos dicen lo contrario, más que asaltar un banco es mejor hacer música. Soy músico porque, si bien es cierto que me encantan y me atraen el arte en todas sus manifestaciones, creo que la música fue algo con lo que me conecté desde muy chico. Empecé a tocar la guitarra a los 5 años y tuve una conexión con la música desde muy, muy chico, quizás más que con otras artes. Y también con el tiempo me di cuenta que de alguna manera eso era lo que yo había venido también a hacer acá, a este planeta, a hacer música y a tratar de utilizar la música para, de alguna manera, aportar algo positivo. Entonces, creo que es el mejor instrumento que yo encontré, la música, para poder transmitir energías positivas. Yo creo que no elegí la música. Creo que la música me eligió a mí. Buscando una forma poética de ser, como me gusta a mí ser poética y vivir conectada con el arte, que para mí está relacionado con la libertad del viento, la libertad de la palabra, y también en un país como el nuestro, y también diría en cualquier país del mundo, vivir haciendo música es algo para intrépidos. Entonces, una vez que la música me elige a mí como musa o muso para interpretar con mi voz y con mi impronta, desde un lugar no premeditado, porque yo no dije voy a hacer música, voy a tener un grupo, voy a ser solista, no pensé todo eso. Así que la música me eligió a mí. Yo soy Hilda Lizarazu. Feliz día del músico, de la música. Feliz día del arte. ¡Mua! Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Porchetto y ante la pregunta ¿por qué soy músico? Bueno, creo que desde muy chico percibí que era mi lenguaje como ser. Más allá después de la personalidad que uno va teniendo, las informaciones que va recibiendo, cómo va la cultura moldeándote para donde, a veces a donde quieres llevarte, descubrí que la música era no solo mi lenguaje con el mundo exterior de comunicación, sino con el mundo interior, que era el que realmente te puede llevar a esferas mucho más profundas y mucho más elevadas que lo que a veces la cotidianidad te presenta. Así que me siento orgulloso de ser músico popular, de haber podido hacer la carrera que he hecho y de haber sido fiel a la vocación que sentía en mi interior. Bueno, yo desde muy chico tuve esta particular pasión por la música, que por supuesto heredé y compartí con mi familia, mi hermana Liliana y mis viejos Esteri Dombi, los increíbles Esteri Dombi. Por lo tanto, yo soy músico porque no puedo ser otra cosa. Además, después de grande, este es mi medio de vida, o sea, vivo de esta particular ocupación, pasión, profesión, que nunca me gusta llamarlo laburo, porque realmente el hecho de ser músico es algo que tiene mucho que ver con lo pasional. Cuando se transforma en un medio de vida, bueno, obviamente uno trata de cobrar el dinero que corresponde o que uno cree que corresponde por la actividad que uno da o por lo que entrega, pero siempre pongo, como decía mi viejo, la ecuación de esta manera: arte, luego negocio. Así que soy músico por eso. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. Hola, yo soy Bernabé Cantlon, músico y director del área de administración del Instituto Nacional de la Música. ¿De qué vamos a hablar hoy?
del Banco de Música Nacional e Independiente. Es un reservorio que surge de la necesidad de cumplir con el artículo 65 de la Ley 26.522. ¿Qué dice este artículo? El artículo dice que los medios de comunicación, las radios, tienen que pasar el 30% de música nacional y la mitad de música independiente. Para una radio le era muy fácil identificar cuándo es música nacional. ¿Por qué? Porque la ley dice que un autor o intérprete con nacionalidad argentina es música nacional. Ahora, ¿cómo sabían las radios que un disco era producido en forma independiente? La ley dice que disco independiente es cuando un autor o intérprete es dueño de la comercialización de sus fonogramas. ¿Qué quiere decir esto? Es que si vos interpretás una canción, un cover o compusiste una canción y la grabás en un estudio de grabación o la grabás en tu casa, sos el dueño de tus fonogramas. Al comercializar estos fonogramas, te transforma en productor fonográfico. ¿Cómo subir nuestra música al Banco Nacional de Música Independiente? Entrando a la página del Instituto Nacional de la Música, registrándote como músico, en el panel vas a encontrar un icono que dice Banco Nacional de Música Independiente. Ingresando ahí, vas a tener que cumplir una serie de requisitos para poder subir tu música. Esta música va a ser certificada por el Instituto Nacional de la Música. Va a certificar que esa música que subió sea música que exista, va a certificar que la tapa esté bien, va a certificar que la documentación que presentaste está bien y el instituto va a certificar que ese disco es tuyo y es independiente. En ese momento lo va a poner a disposición de los medios. Si sos un medio, una radio, que quiere descargar esa música para poder cumplir con el artículo, ingresás a la página del Instituto Nacional de la Música, te registrás como medio de comunicación y vas a tener acceso al Banco Nacional de Música Independiente para poder descargar esa música. El requisito fundamental que se necesita para poder subir tu disco al Banco Nacional de Música Independiente es que seas el productor de tus fonogramas. ¿Qué quiere decir esto? Que vos grabaste tus discos en tu casa o en un estudio de grabación y los registraste en CAPIF. ¿Cómo se registra en CAPIF? A través de la página te van a dar un código ISRC. Ese código va a ser el que identifica tu disco y tus canciones y va a ser el dato que te vamos a pedir en el Banco Nacional de Música Independiente para poder certificarlo. En la página del instituto van a poder ver las tapas de los discos y la información de los artistas, pero no se van a poder escuchar las canciones. ¿Por qué? Porque el Banco Nacional de Música Independiente no es público, no es de libre acceso, porque si no lo transformaría en una plataforma digital, en un streaming. Este reservorio es únicamente para darle acceso a las radios para que descarguen el contenido de música independiente y puedan cumplir con el artículo 65. El Banco Nacional de Música Independiente ya está disponible en la página. Si sos músico, ya podés registrarte y subir tu música. Está bueno que no pierdas esta oportunidad de subir tu disco o una canción al Banco Nacional de Música Independiente. Primero, porque es importante para tu difusión. Y segundo, porque también es una variable por la cual se liquidan los derechos intelectuales. Y aquí seguimos, rodeada de tantos, tantos talentosos amigos construyendo sueños. Nos vamos a la provincia de Neuquén para charlar con el músico, pero también ministro de las culturas de Neuquén. ¡Upa! No cualquiera. Marcelo Fox Colonna y esta maravillosa tarea de rescate cultural que han realizado. ¿Seguimos? Soy Fox Colonna. Desde la provincia de Neuquén, es un honor para mí compartir este programa con vos. Quería contar que soy músico desde los años 80, de que fui cofundador y presidente en varias oportunidades de la Asociación de Músicos Independientes aquí de la provincia de Neuquén, la AMI, y que hoy me toca la gran responsabilidad de ser el ministro de las culturas de mi provincia. Con la misma pasión que lleva adelante toda la vida en mi profesión, es que los músicos llevamos adelante la política pública en relación a las políticas culturales. Y hemos realizado un trabajo muy importante en conjunto con INAMU, que fue La Salvaguardia y la trilogía de las cantoras campesinas del norte neuquino. Empecé a cantar desde muy chiquitita. Empecé con una tabla de cajón, con cuerdas de nylon, de tanza. Empecé a chicharranear, ¿no?
Con mis primos, que éramos chicos, practicábamos como un juego, como que estábamos en la trilla, por ejemplo, y cantaba, una cantaba, la otra, el otro bailaba en cueca, en fin. Aprendí viendo a mi mamá, o la escuchaba y la miraba. Cuando ella tocaba la guitarra y la dejaba por ahí, y yo iba y primero charrangueaba. Lo bueno de cantar es que vos podés de alguna manera encontrar una forma distinta de comunicarte con la gente. Es lo que vas viviendo. Yo creo que la manera de llegar a la gente con las canciones es cuando vos ponés un sentimiento sobre las canciones. Esta posibilidad, porque sé que va a llegar a muchos, que va a llegar a los jóvenes, que va a llegar a las escuelas. Yo me imagino que va a ser algo muy, muy lindo. Nunca había grabado, pero lo más importante es que a la gente le guste. Nosotros vivíamos del campo, o sea, de los animales y de la huerta. ¿Cómo salíamos adelante si antes no había dinero? ¿De qué vivíamos? De la cultura, de hacer cosas, de trabajar la tierra. ¿Por qué las cantoras? Las cantoras del norte. Porque era la única música que tenía la gente cuando se divertía. Sobre todo donde no tenés a veces acceso a los sonidos, a los micrófonos, a la luz eléctrica, a las pilas. Y viene de eso, de ahí, de los lugares donde te calentás al lado del fuego y agarrás la guitarra y cantás al lado del fuego, ¿no? Con la familia. Las cantoras de antes, todas las canciones de ellas son cosas reales que pasaban, sucesos. Pues las letras son letras, digamos, reales, que cuentan historias verdaderas, historias de la gente, de acá. Que se difunda más, que se le dé más importancia a las cantoras, al canto de las cantoras, porque las letras de cada cantora dicen algo. Yo creo que no sé si soy la más joven, pero ojalá vengan otras después de mí. Quiero que no se pierda. Es tanta y es tan variada nuestra música que es muy importante su rescate, su salvaguardia y su divulgación. Volvemos con vos, Pablo. Muchas gracias, Marcelo. Y acá seguimos en este programa federal del INAMU, sumando todas las voces y celebrando el Día Nacional de la Persona Música. Y hablando de sumar, voy a invitar a que se sume a mi compañera de profesión, Susi Schock, desde la ciudad de Buenos Aires. Adelante, Susi. Gracias, Pablo. Y acá, desde el Centro Cultural Kirchner, este hermoso lugar de la ciudad de Buenos Aires, para todo el país y para todo el mundo, les voy a presentar un proyecto muy hermoso que tuvimos la suerte de coordinar en este mismo espacio con Javiera. Un proyecto que nos llena de orgullos, Brotecito se llama. Entre otras cosas, junto al INAMU editamos el primer cancionero travesti trans no binario. Se trata precisamente de este mismo colectivo que con voz propia tiene mucho para decir. Escuchemos atentos. Ya vienen las maricas cantando la tonada. Ya vienen las mariposas derribando las miradas. Reafirmamos el compromiso del INAMU de seguir fortaleciendo las capacidades del colectivo diverso que tiene nuestra música argentina. Brotecitos, nuestras canciones, compila letras y músicas inéditas de diversos géneros musicales que van desde el rap hasta la copla. El eco que recibió esa obra no fue solamente entre personas travestis, trans y no binarias, sino justamente entre un montón de otras personas que no se identifican con estas identidades disidentes. Esto realmente, realmente es de coraje político, con el tupé que nos caracteriza y también con la alegría que nos caracteriza. Tienen mi corazón.
Y ahora sí, nos vamos a Córdoba y ahí nos espera el querido León Gieco. Gracias, Susi. Es un placer escucharte. Acá, León Gieco, con Spinetta. Qué bueno que exista un día en el cual podamos hablar de las condiciones en las que desarrollamos nuestra profesión. Y también, ¿por qué no?, de la falta de contención cuando la cosa no viene tan bien. Es por eso que sería muy beneficioso que exista la Casa de la Persona Música. Así como tenemos la Casa del Teatro, tener la Casa del Músico. Sería un gesto solidario de los músicos que nos va bien colaborar para la Casa de la Persona Música. Y así ayudar a aquellos que por diversas circunstancias, cuestión de salud, etc., no pueden vivir de su profesión o no tienen un lugar digno donde pasar sus días. ¿No les parece? Sería muy importante. Bueno, después de esta humilde reflexión, vamos a un informe, un buen informe. Personas músicas en espacios públicos. Véanlo. Music, 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 yeah. You can take it, you can put it inside of your head. Yo creo que la calle a mí me dio todo. Yo creo que la calle me dio la posibilidad de tratar a... Esto creo que es lo más importante, ¿no? De poder tratar a todas las personas de la misma manera. Sea un artista famoso, sea una persona de barrio, o sea una persona que vive en una villa. Para mí, la gente vale lo mismo. La música en la calle, hecha por un músico callejero, es un paisaje hermoso. Un músico haciendo música, creo que la única función que cumple es engrandecer el paisaje. El arte en el espacio público para mí es un derecho. Es un derecho que tiene el público a poder acceder a cultura y arte de una manera distinta, sin tener que pagar una entrada tal vez muy cara. Y este concepto lo hemos desarrollado durante años junto a Alejandro Cabrera Britos, el Topo, compañero de Jamaicaderos y presidente del FAO, que bueno, hace unos años nos dejó de acompañar físicamente, pero su espíritu y su fuerza siguen estando todos los días con nosotros. Entender también desde la calle lo importante que en esto salimos colectivamente, no se sale individualmente, que armamos una hermosa telaraña de energía con todos los artistas y de ahí defendemos todos, el que tiene calzado un instrumento y el que está mirando un derecho que tiene que ser así, tiene que ser alcanzable, tangible y accesible a todos, ¿no? Y por eso, bueno, tan importante. Seguimos con esto. ¿Y saben qué? Nos vamos a Misiones. Nos vamos a encontrar con un hermano del alma, un hermano de los caminos. Allá vamos. Hola, José Lo Schwarp. Muchas gracias, León. Muchísimas gracias. Te mandamos un gran saludo desde aquí, desde la Tierra Colorada, tu provincia, porque además de ser santafesino, sos misionero. Defendiste el monte de nuestra tierra cantando "Hay grandes agujeros en la selva misionera", cuando la madera y los muebles son todos del Brasil. Bueno, cosas cotidianas que nos pasan en esto de tener que cuidar nuestra naturaleza y la biodiversidad de nuestra provincia. Pero además estuviste con nosotros en momentos en donde debimos hablar de derechos, en donde tuvimos que defender el precio de la yerba mate, a nuestros colonos, a nuestros trabajadores de la tierra. ¿Qué podemos decir de León? Ya está todo dicho. Hola, ¿qué tal? Soy Fátima Garro, de San Juan. Aprendí el sistema Braille en la Escuela de Educación Especial Luis Braille de San Juan para personas ciegas. Luego aprendí a leer la música en Braille, o musicografía, que me lo enseñó también una persona ciega.
Gracias a este completo sistema, hoy soy la primera persona ciega egresada del Departamento de Música de la Universidad Nacional de San Juan. El sistema Braille nos permite leer tanto texto como música. Es un sistema conformado por 6 puntos, con los cuales podemos hacer tanto las letras del alfabeto como las notas musicales, matices, reguladores. También podemos escribir texto musical con letra, como es el caso de las obras corales. Gracias a este sistema, me he permitido poder ser músico profesional. Bueno, y ahora vamos a una tanda. Y a la vuelta seguimos con más de esto que se llama Los sueños se construyen. El programa especial del INAMU y la TV Pública en el Día Nacional de la Persona Música. Nuestra experiencia desde la provincia de Neuquén nos dice de que la organización, el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo es muy importante. Nos sirve para mejorar las condiciones en que llevamos adelante nuestra actividad, en conquistar nuevos derechos. Y quiero invitar a las asociaciones, a las organizaciones de músicos y de músicas a que puedan contar sus experiencias, a que puedan contar este momento tan difícil que nos toca atravesar. Y desde esta consideración le damos paso entonces para escuchar a las organizaciones de músicos y de músicas. En un hecho de federalismo operativo inédito, lo que se logró aprobar por ley en el año 2012 se empezó a llevar a la práctica en el año 2015 con la creación de los consejos regionales, integrados por representantes de las asociaciones de músicos independientes y de los sindicatos que tienen personería jurídica o gremial en alguna de las provincias que integran cada región cultural. Increíble que, primero, bueno, la ayuda que brinda el instituto y que después la gente que se encarga de distribuir, evaluar y distribuir estos proyectos seamos nosotros mismos los músicos y no funcionarios o encargados o terceros que por ahí no están tan al tanto. Se está definiendo en Misiones, en el litoral, a los beneficiados de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
a través de sus representantes, de sus compañeros que los conocen, que saben el esfuerzo de cada uno y que, bueno, tenemos que tratar de ser lo más justos posibles. Me encanta también que sea federal, que esté en todo el país, porque creo que cuando perdamos algún derecho nos van a preguntar si somos de Capital, de Rosario, de Córdoba, si tocas tango, si tocas música clásica o rock, sino que vamos a perder derecho, así que creo que la unión esta es fundamental. Es así que se lleva a la práctica el protagonismo de los músicos organizados en la decisión de a quién se va a beneficiar, porque nadie mejor que ellos para conocer cuáles son las necesidades de los grupos y solistas de cada región. Muchísimas gracias. Ahora, desde mi rol de músico y mi rol de integrante de la Asamblea Federal del INAMU, quiero dejarles mi saludo a todo el INAMU, a este gran órgano de fomento y mis felicitaciones por todo el trabajo federal que vienen realizando. Muchísimas gracias. Desde el Ministerio de Cultura de la Nación queríamos enviarle un saludo muy especial, nuestro cariño, nuestro afecto a todas las músicas, a todos los músicos. Qué importante, qué maravilla que es la música, qué importante ha sido en estos tiempos tan tremendos, en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Y qué importante es en este presente y en el porvenir, en el futuro. Un futuro que imaginamos mucho más luminoso, con el significado que ha tenido la vacunación, el cuidado de nuestra salud. Por eso queríamos estar presentes en este programa, desearles lo mejor, estamos a su lado, estamos acompañándolos y les deseamos esperanza que ustedes con sus letras, con sus melodías, con sus canciones, con su arte, la construyen día a día. Muchísimas gracias. Soy Florencia Saintún, soy presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. En este día tan especial que recordamos al Flaco Spinetta, quiero mandarles un abrazo muy grande desde la Provincia de Buenos Aires, un abrazo de nuestro gobernador, Axel Kicillof, y decirles que estamos convencidos de que todo lo que ustedes hacen, lo que nos permite gozar de la cultura, es fundamental para una vida digna, pero que también sabemos que el Estado tiene que acompañar, sobre todo fomentando y apoyando a los artistas locales. Bueno, un abrazo muy grande y gracias al INAMU por todo el trabajo que hace para cuidar nuestros músicos. Abrazo. ¿Qué tal? Soy Enrique Abogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y quiero saludar muy especialmente en su día a todos los músicos y las músicas, agradeciéndoles el arte que nos brindan todos los días y sobre todo ser una parte tan pero tan importante de nuestra identidad. Quiero aprovechar también para saludar al INAMU y a los colegas de todo el país y felicitarlos por su trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Lucía Rossi, soy secretaria de Cultura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Quiero aprovechar este maravilloso espacio para dejar un saludo y un muy feliz día a las, los y les músiques de la República Argentina en este que es su día, recordando por supuesto la figura del gran Luis Alberto Spinetta, pero por sobre todo agradecer a cada uno de los compositores, de los hacedores de la música argentina, los amateurs, los profesionales y todos aquellos que hacen y que logran que todo el mundo pueda disfrutar de la música, encontrar en la música un refugio y acompañarnos en cada uno de nuestros momentos. Muy feliz día para todos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Ábalos, soy el secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro y quiero dejar en este mensaje un enorme saludo para todas las personas músicas, para aquellas personas que llenan nuestra vida de sonoridades y de mensajes. Y aprovechar también para destacar el gran trabajo que hacen Diego Boris y Paula Rivera junto a ese maravilloso equipo que han consolidado en el INAMU. Muchas gracias, INAMU, porque han demostrado que el federalismo cultural es posible, que es un camino que se puede transitar y que se puede vivir y que nos hace una mejor nación. Muchas gracias por todo eso
y muy feliz día a todos los músicos y las músicas de nuestro país. Freddy Jara, subsecretario de Cultura de la provincia de Formosa, quiere transmitir un mensaje especial de salutación en nombre de todos los formoseños a los músicos argentinos con motivo de conmemorarse su día. ¡Feliz día, queridos amigos que alimentan el espíritu de nuestro pueblo! Hola, desde Entre Ríos, saluda Germán Andrés Gómez, subsecretario de Cultura de la provincia, y aprovechando este espacio súper plural e importante que tiene el instituto, en este día tan especial, encontrarnos de esta manera y dejar un agradecimiento principalmente y un abrazo a todos quienes se perciban, se declaren músicos, músicas, músiques de nuestro país. Y gracias por hacerlo tan maravilloso, tan diverso en nuestras músicas. Así que felicidades y a resonar alto. Desde la provincia de La Pampa, en el Día de las Músicas y los Músicos Argentinos, quiero desear que tengamos muchos escenarios disponibles, que tengamos salud, trabajo y música. ¡Feliz día! Soy Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de Corrientes. En este día tan especial quiero saludar a los músicos y músicas de la Argentina, especialmente a los de mi provincia. Hola a todas y todos. Soy Carla Olivet, subsecretaria de Cultura de la provincia del Chubut. Quiero desearles un muy feliz día a todas y todos los músicos de nuestro país, de la provincia y a quienes nos representan en el mundo. Agradecerles por su arte. La música es una gran compañía en cualquier ocasión y existe gracias a ustedes. Les deseo un muy feliz día hoy y todos los días. Un fuerte abrazo patagónico. Muy buenos días a todos y todas. Soy Sabrina Sansone, secretaria de Cultura de la provincia de Salta, y quiero felicitarlos en este día tan importante a todos los músicos y músicas que con su arte nos dan alegría, nos representan, nos dan vida, nos transportan, nos transforman y sobre todo con su música nos liberan. Muchísimas gracias por ello, que tengan un excelente año y muchísimas felicidades. Hola, mi nombre es Oscar Canto, soy secretario de Estado de Cultura de la provincia de Santa Cruz. Por este medio quiero dejarle un saludo en su día a todos los músicos, músicas, músiques de nuestro país, en honor a nuestro gran artista Luis Alberto Spinetta. Y bueno, feliz día, que la pasen hermoso y bueno, a poner todo el trabajo que se necesita después de esta pandemia para llevar felicidad a todos los hogares del país. Hola, soy Patricia Herrera, secretaria de Culturas de la provincia de La Rioja. Quiero saludar en este día a los músicos y músicas de nuestro país, recordando a nuestro querido Flaco Spinetta. Quiero agradecerles por el trabajo diario, la constancia, en esta construcción enorme de nuestra identidad cultural. Gracias INAMU por plantear políticas públicas de manera federal, por estar presente en cada una de las provincias, por estar cerca de nuestros músicos y músicas. Luis Medina Sar, secretario de Cultura de la provincia de Jujuy. En este día tan especial, quiero saludar a todos los músicos y dejarles un abrazo fraterno desde el norte del país. Es Juan Anselmo Leguizamón, soy subsecretario de Cultura de Santiago del Estero y quiero mandarles en este día especial un saludo a todas las personas músicas, agradeciéndole al Instituto Nacional de la Música por todo su trabajo federal y en el convencimiento de que trabajando todos juntos, como decía el Flaco Spinetta, mañana es mejor. Hola, soy Marcelo Lacerna, director de gestión artística del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Mendoza. Y bueno, en este día quiero saludar a todas las músicas y a los músicos que con su maravilloso chingui chingui nos alegran el día, nos traspasan completamente, se transportan por todos lados. Siempre la música está presente y la necesitamos para vivir todo el tiempo. Entonces, un gran abrazo, un gran saludo, a seguir creando, que nunca se detiene ese maravilloso chingui chingui. 23 de enero, Día del Músico, de la Música, del Músique, por la Ley 27.106, que fue sancionada en memoria del Flaco Spinetta, de ese maravilloso talento musical que dejó un legado tan importante para la Argentina y para el mundo. En la celebración de su cumpleaños, de su nacimiento,
Desde la provincia de Córdoba, desde la agencia Córdoba Cultura, abrazamos y saludamos a todos los hacedores y hacedoras de la música. Un abrazo enorme, profundo y amoroso desde Córdoba. Soy Rubén Cruz, músico, director de música y danza de la provincia de Tucumán, y en mi nombre propio y en el de Martín Ruiz Torres, presidente del ente cultural de la provincia, quiero en su día enviar una salutación a toda la población de músicos de nuestro país que hagan música en cualquiera de sus formas. Y por supuesto, el agradecimiento siempre al INAMU por su fecunda, prolífica e inquebrantable tarea cultural. Hola a todos, estoy con mi amigo Gastón grabando uno de los temas más lindos de Luis Alberto Spinetta. Y el 23 de enero se festeja el Día de los Músicos y las Músicas de la República Argentina. Así que en este día queríamos dejarle un fuerte abrazo a todos porque ellos nos hacen más linda la vida. Pero también quería agradecer a los sonistas, a los iluminadores, a los plomos, a todas las personas que trabajan en un espectáculo, porque sin ellos no se puede hacer nada. Así que también reconocer a todo el personal de salud que nos acompañó en estos dos años de crisis. Así que un beso a todos. Hola, ¿cómo están? Soy Ezequiel Scarel, coordinador de Casa de la Música del gobierno de la provincia de San Luis. Quería aprovechar este espacio para mandarles un grato saludo a todos los músicos y músicas de la Argentina, en especial a nuestros queridos, valga la redundancia, músicos y músicas de nuestra provincia. Un abrazo grande. Hola, soy Virginia Gote, secretaria de Cultura de la provincia de San Juan, y quiero saludar a todos los músicos en su día, homenajeando a Gran Spinetta y sobre todo para agradecerles la maravilla de sus composiciones, su música que nos nutre el alma y tan importante es para la cultura del país. Feliz día y gracias INAMU por este espacio para poder saludar en forma federal. Soy Roberto Brunello, ministro de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia de Catamarca. En este día especial de los músicos, quiero hacerles llegar un saludo especial a todos en general de este país y en especial de nuestra provincia. Sigan componiendo, sigan creando, sigan haciendo escuchar sus voces y, como siempre, pongan en alto nuestro nombre de Catamarca. Muchísimas gracias. Soy Francisco Teta Romero, presidente del Instituto de Cultura del Chaco, y en el Día Nacional de la Música y de la Persona Música quiero enviar un fraternal abrazo a todos aquellos, a todas aquellas que en nuestra Argentina se dedican a nutrirnos el alma a partir de su arte musical. Media luna, luna entera, bolsita de cortadera. En mi casa soy casada, saliendo afuera y soltera. Olis, aquí desde Salta te saluda Mariana Carrizo, coplera soy, está en mi caja y por allá está mi perro. Y entre las tantas maneras de hacer música está una que se hace de manera grupal, sí o sí, y esa magia la tienen los coros. De ellos, de toda la actividad y sus estilos que hay en todo nuestro país, aquí en Argentina, nos va a hablar. Ana, te escuchamos, contanos más, vos que sabés muchísimo del tema. Gracias, Mariana. Soy Anele Moroder, directora de coros, música, presidenta de ADICORA, Asociación de Directores de Coro de la República Argentina. Empecé a cantar en coro a los 6 años y ahí descubrí la magia que es cantar con otro. La alegría que produce cuando uno hace música con un compañero, que no necesariamente es un especialista, que no necesariamente es un profesional. Son dos personas cantando juntas. Esa es la felicidad que nos da el coro. Thank you.
tejido doble chamamé. En Gulubú se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Todas las brujerías el brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna. Pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? Todas las brujerías el brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna luna, luna, luna. Me curaron con la vacuna. No te vayas, que después de la pausa seguimos con Los sueños se construyen, un programa especial por el Día de la Persona Música. Ya volvemos. Con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luz. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, pensar que ya en el 2008, 2009 estamos haciendo programas para poner justamente en valor nuestra identidad, identidad de persona música. Y desde ese lugar nosotros siempre vimos el mundo y la relación, también la relación con las políticas públicas, ¿eh? Por eso justamente nos organizamos para poder ser parte de la definición de las políticas públicas. Y en estos programas hablábamos de eso, como recién justamente pudimos ver. Y ahora vamos a un programa muy especial, a un programa que trató un tema que después también se constituyó en derecho. ¿Te acordás, Celsa, de ese programa especial? Tal cual, Diego, ¿cómo no recordarlo? Ese 23 de enero, Día Nacional de la Persona Música, pero del 2018, donde desde INAMU habíamos convocado a un grupo de músicas referentes a debatir un poco sobre las causas aguas arriba de la desigualdad, eso que nos afectaba y de lo que nos veníamos quejando tanto las mujeres. Ese día, en ese debate, Elvio Laya, una pianista y compositora mendocina, propuso hacer una ley de cupo para los escenarios. Una herramienta que hoy es una realidad concreta, cierta, y que es un primer paso, sí, no es la solución para toda la desigualdad, pero que sin ninguna duda de cumplirse va a hacer que tengamos más equidad en los escenarios.
yo toco desde muy chica y siempre naturalicé esa idea de que sos mujer y bueno, y te la tenés que bancar y tenés que ser más masculina que los hombres todavía para defender ese espacio de rock. No te detenés a pensar, pará, ¿por qué? O sea, somos artistas, no hay, por ahí no hay que encasillarnos. ¿Cuántas notas tuvimos con el título Mujeres en el Rock? ¿Sí? Miren, sí. Miles. Y digo, qué bueno sería tener esta charla con algún organizador de uno de estos festivales. Porque no sabemos por qué hay tan pocas mujeres. Si es un negocio, muy bien, si ya importa tenemos, la música. Ya tenemos la primera propuesta. Sería muy lindo, porque si no es cierto que la próxima mesa de debate es invitamos a los organizadores de los festivales. Organizadores de los festivales y que nos cuenten cuál es el negocio de ellos y por qué hay menos espacio para las artistas mujeres. Y si tenemos, si hace falta poner un cupo de música nacional también en las radios para que lo pasen, más allá de la demanda de la gente, por ahí a lo mejor aportaría a que algunos organizadores fueran más creativos. Fue justamente a partir de ese debate que muy poco tiempo después nos juntamos, armamos una mesa de trabajo con más de 20 músicas referentes y analizamos los 46 principales festivales del país, abarcando todas las regiones culturales. Los números tristísimos, tristísimos, que decían que menos del 10% de las grillas de los escenarios estaban representadas por mujeres. Fue lo que nos llevó a hacer el proyecto de ley y se lo acercamos a la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Agar. Así comenzó nuestra lucha con el enorme trabajo de 30 agrupaciones musicales de mujeres, disidencias y diversidades y con el apoyo de muchísimos de nuestros colegas varones también, fue que logramos esta ley. Pero bueno, déjennos mostrarles un poco cómo fue todo eso y tratemos de imaginar un futuro con equidad, donde todas las voces estén representadas en los escenarios argentinos y donde podamos cumplir lo que decía Luis Alberto, seguir y seguir y seguir luchando hasta alcanzar la equidad. Bueno, tengo el honor y la suerte de poder presentar este proyecto de ley. Ha sido hecho totalmente realizado por músicas, por productoras, por cantautoras de todo el país. Buenos Aires Rock, 1982. La banda Torres tocando en el escenario. Banda tocando, imagínense, banda tocando, yo tenía que subir. Y cuando estoy subiendo, me agarran dos tipos de los hombros, así, me levantan y me dicen, nena, las minitas de los músicos abajo. Y me tiran al público. Así empezó el asunto. Pero también es necesario y urgente que los productores y curadores de los festivales y programaciones abran sus oídos y abandonen los prejuicios acerca de que las mujeres no venden o de que las mujeres no convocan masivamente. 133 votos fueron afirmativos, 5 negativos y 16 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo. Celebramos el Día Nacional del Músico, de la Música, en conmemoración del nacimiento de nuestro querido Flaco Spinetta, con actividades en Rosario y en todo el país. Contar con una herramienta federal como la FAMI es muy importante para el desarrollo y el fomento de la música de producción independiente. A fines del 2021 celebramos el Encuentro Nacional en la ciudad de General Alvear, Mendoza,
donde las asociaciones, además de participar en las actividades de formación e intercambio, reflexionamos, planificamos y renovamos las autoridades de la federación con un 30% de participación de mujeres. Así fortalecimos esta gran red federal de la música independiente que está cumpliendo 12 años. Y en el compromiso asumido por la comisión directiva con necesidad de avanzar en el camino de las organizaciones que estamos trabajando en una agenda federal y participativa con todas las asociaciones. Feliz Día Nacional del Músico, de la Música, por mucho más unísono en la televisión pública. Y desde aquí, desde Posada, quiero mandar un gran saludo a todas las personas músicas en su día. ¡Viva la música independiente! Y desde acá le quería mandar un saludo muy grande a todos los músicos en su día. ¡Y que viva la música independiente! Quiero mandar un saludo grande a todos los músicos y músiques del país en su día, por el natalicio de Luis Alberto Spinetta. Les mando un saludo desde acá, desde la localidad de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, a todas las personas músicas en su día. Soy Martín Bustos, presidente de la asociación OMA San Juan, y quería mandarles un saludo en este día. Desde acá les mandamos un saludo a todas las personas músicas en su día, y bueno, nos vamos a celebrarlo con distintas actividades que hacen a nuestra vida cotidiana. Un saludo, un abrazo desde Rosario, y que viva la música independiente. Queremos enviar un gran saludo por el Día Nacional del Músico. Hola, ¿cómo andan? Soy Juan El Pavón, presidente de la CAMI, trabajador y amigo de la música independiente de la ciudad de Junín a lo largo de la provincia de Buenos Aires. Desde acá, le queremos mandar un gran saludo a todas las personas músicas en su día. Aguante la música independiente. Desde aquí le enviamos y celebramos con todas las personas músicas de todo el país. ¡Viva la música independiente! Y queremos mandarle un saludo especial a todas las personas músicas del país. Quería mandarle a todos los músicos del país un fuerte abrazo por el Día del Músico. Este 23 vamos a hacer un festival en una casa pública de Avellaneda. Y bueno, ¡viva la música independiente! Desde acá mandamos un saludo, un abrazo a todas las personas músicas en su día, en nuestro día. ¡Que viva la música independiente! Les mando un saludo gigante desde aquí de la provincia de Corrientes a todos los músicos de nuestro país. Un abrazo y que viva la música independiente. Quiero mandarles un saludo desde aquí, desde Villa María, provincia de Córdoba, a todas las personas músicas en su día. Desde Mar del Plata los estamos saludando. Nosotros festejamos con una ronda de saberes y un festival de música y memoria. ¡Aguante la música independiente! Les quería dejar un saludo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a todas las personas músicas en su día. Hola, soy Natalia Almirón, integrante de la Asociación Civil Música de Mujeres. Les mando un gran abrazo desde Santiago del Estero a todas las personas músicas en su día. Y queremos enviar un afectuoso saludo a todas las personas músicas del país en su día. Y aquí vamos a celebrar el Día del Músico Argentino con un festival en la ciudad de Barranqueras. Un fuerte abrazo para todas las personas músicas y que viva la música independiente. Y queremos desde aquí saludar a todas las músicas, músicos y músiques de todo nuestro país en este día tan especial. Les mandamos un saludo grande desde Dragado a todos los músicos y músicas del país. Acá preferimos cuidarnos y no realizar ninguna actividad debido a la ola de COVID. Muchas gracias. Y vamos a festejar nuestro Día de las Personas Músicas haciendo un conversatorio y un festival virtual. Felicidades a todos. Les mando un gran abrazo desde Berisso, provincia de Buenos Aires, a todas las personas músicas en su vida. ¡Que viva la música independiente! Queremos enviarle un gran saludo a todos los músicos del país y contarles que este 29 de enero vamos a estar haciendo un festival para conmemorar nuestro día en la plaza principal de nuestro departamento. Les mandamos un abrazo y que viva la música independiente. Y desde la provincia de Salta queremos saludar a todas las músicas, músicos y músiques en su día. Aquí desde Salta celebraremos este gran día tan esperado con actividades virtuales de capacitación y también con actividades de música en vivo. ¡Felicidades! Desde acá le mandamos un abrazo grande a todas las personas músicas en su día y acá lo celebramos con mucho chamamé. ¡Que viva la música independiente! Le mandamos un saludo grande a todas las personas músicas en su día. Y acá lo vamos a festejar con un recital al aire libre. Un abrazo y aguante la música independiente. Y les mando un saludo desde la ciudad general Pico La Pampa a todas las personas músicas en su día. Acá vamos a estar celebrando a lo largo del mes una serie de recitales. Un gran abrazo y viva la música independiente. Hola, soy Chumé Adrián, presidente de Mito. Les mando un saludo grande a todas las personas músicas del país, desde acá, desde la ciudad de Tandil, donde también vamos a estar festejando obviamente una jornada. Y espero que la pasen muy bien en su día.
Abrazo grande y viva la música independiente. Queríamos dejarle este breve saludo a todas las personas músicas del país en su día. Festejémoslo haciendo música. ¿Te gustó lo que acabamos de escuchar? Bueno, lo que viene ahora es el paraíso mismo. Las orquestas infantiles y juveniles de nuestro país. Ya la mística que hay en la música es enorme y la que hay en los niños es la maravilla, la belleza del mundo. En nuestro país hay una actividad enorme y nos lo van a contar los protagonistas. Hola, ¿cómo están? Soy Claudio Spector, músico, pianista. Bueno, quiero adherirme en este día y mandar un saludo y un abrazo a todos y a todas las colegas. Y especialmente saludar a quienes, a través de la transmisión de este lenguaje, de esta forma de comunicación, han formado a lo largo y a lo ancho del país a millares de nuevos músicos, muchos de los cuales han encontrado y encuentran una vocación y forman parte o formarán parte de nuestras huestes muy pronto. Viva la música para todos y para todas. Tierra donde el vino era regla y mapuche dieron guerra. Sol de cordillera que no sabe de fronteras. Levanten esos lápices, maestros sin escuela. Si paso por el centro donde queman nuestras sierras, en mi pecho hay un río que ya no suena. Desde la Aconcagua bajan claras las ideas. Mi pueblo y resiste al poder de las mineras. Thank you.
mando un saludo enorme a todas las músicas y músicos de Argentina, que es como decir que me mando saludos yo, pues son todos hermanos y creo que he trabajado, he hablado, he estado en un reportaje con algunos de ellos y con algunos he disfrutado y he llorado muchísimo con la música, así que estoy muy contento de que tengan este día maravilloso. Espero que lo disfruten. ¿Haciendo qué? Tocando música y escuchando a Spinetta. ¿Qué te parece? Hola, soy Susana Vaca y este saludo es para los músicos argentinos en su día. Lo celebramos desde el Perú. ¿Qué tal, amigos? Un saludo muy afectuoso desde Paraguay. Yo soy Alberto Rodas, cantautor. La música para mí es un arma muy fuerte. Es un arma de guerra, pero contra las guerras. Es una forma de usar la inteligencia humana y el corazón para cambiar el mundo. Estamos en la época en que se olvidan de los maestros. Y un gran maestro para mí, desde el principio, desde niño, fue León Gieco, un músico argentino. Así que en nombre de él, del Flaco Spinetta, un saludo muy afectuoso otra vez a los músicos argentinos y a todos los músicos del mundo. Hola, soy Mario Mutis, del grupo chileno Los Jaivas. Quiero enviar un saludo grande, afectuoso, fraterno, a todos nuestros amigos y especialmente a los músicos argentinos, porque se celebra muy pronto, el 23 de enero, el Día del Músico y de la Música Argentina. Queremos mandarle, por lo tanto, un hermoso abrazo, un saludo cariñoso y recordar también a Luis Alberto Spinetta, que justamente es el día de su cumpleaños, gran valor de la música y del rock argentino. Queremos contarles también que guardamos hermosos recuerdos por nuestra estadía, nuestra vivencia en Buenos Aires. Estuvimos varios años viviendo allá en los años 70, antes de irnos a Europa. Y queremos agradecerle a todas aquellas personas y también a nuestros colegas músicos que nos recibieron con cariño, con la energía, con el corazón. Estamos eternamente agradecidos, nos acordaremos todos los días de nuestra vida, nuestra estadía en la República Argentina. Con la fuerza en el corazón les mandamos un saludo cariñoso y fraterno, muy emocionados y ojalá que nos podamos encontrar en algún festival, en Buenos Aires, en Santiago o en cualquier otra parte del mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Agatielo, soy músico y soy abogado, me he especializado en el derecho a autor y justamente creemos que es fundamental que los músicos y músicas de nuestro país conozcan los derechos intelectuales, justamente para proteger sus obras y poder cobrar por ellas. Y en esta cuestión, creemos que es fundamental en este mundo en el que estamos viviendo actualmente, que no solo seamos los músicos y las músicas quienes conozcamos estos derechos, sino que también esté en la sociedad. Y para eso creemos que hay dos cuestiones fundamentales. Una, que también se enseñe en los más chicos a proteger esos derechos intelectuales, a conocerlos, ¿sí? O sea, también en la educación tiene que estar y en la educación más primaria. Y también, porque lamentablemente hemos visto muchos fallos, muchos jueces que desconocen, que no entienden, que no terminan de comprender el alcance, creemos que también tiene que ser capacitada la justicia. Entonces, en este doble rol va a ser fundamental para la protección de los derechos intelectuales, que es fundamental para la protección de nuestras obras, de lo que componemos, de lo que hacemos. Y les estoy hablando desde Villa María, Córdoba, desde el interior del país. Una ciudad que tiene universidad, conservatorio y un montón de academias de canto, de música. Y aún así, hace unos 10 años atrás, desarrollar nuestra actividad era bastante complicado. Y todo cambió cuando decidimos agruparnos, conocernos, crear asociaciones de músicas, de músicos. Y nos dimos cuenta, y no es una frase hecha, y esa es la reflexión que quiero dejar, que no hay soluciones individuales para problemas colectivos.
Les mando un gran abrazo y les deseo un muy, pero muy, pero muy feliz Día de la Persona Música. Gracias, INAMU, por este programa federal. Un abrazo a todas y a todos. Pablo Cordero, desde Villa María, Córdoba. Hola, queridos amigos. Feliz Día de la Música. Soy Víctor Heredia. Y en relación a qué es la música, yo diría que la música es el lenguaje del alma. Lo que los hombres no podemos expresar en palabras, lo hacemos desde la música, sin ninguna duda. ¿Por qué soy músico? Soy músico sencillamente porque me hubiera quedado atorado por expresar una enorme cantidad de cosas sin la música. Y creo que la música fue una condición esencial en mi vida. Me ayudó, me enriqueció, me hizo crecer como hombre, como ser humano. Por eso creo que soy músico, definitivamente. Y porque puedo decir lo que siento. Desde allí creo que expreso mis mayores anhelos, mis mejores sueños, sin ninguna duda. Y si alguien me preguntara si me podría dedicar a otra cosa, no, definitivamente no. Crecí para eso. Cuando tuve por primera vez una guitarra en mis manos, sentí que estaba tocando el cielo, definitivamente, porque desde esa guitarra, desde la música, me transformé exactamente en lo que soy. Creo, un hombre con ética, un hombre digno, sencillamente por eso. En este día especial quiero acercarles desde la Asociación Argentina de Actores, en nombre de las actrices y los actores argentinos, un saludo y un gran abrazo a las músicas y los músicos de nuestro país, porque hoy estamos celebrando su creatividad, su talento, su trabajo, que es con lo que aportan a nuestras vidas tantas alegrías, tantas reflexiones, tanto bienestar. Así que muchas gracias a ustedes, músicas y músicos de nuestro país, por todo lo que nos dan. Hola, soy Víctor Yunes Castillo, presidente de SADEIC. Estamos aquí celebrando un día muy especial, el Día del Músico. El músico y la música siempre van de la mano, buscando lo mejor, haciendo bien, porque la música hace bien, hace mucho bien. Felicidades a todos los músicos y músicas en su día. Muchas felicidades y estemos siempre juntos. Hace falta que la música sea la gran bandera del mundo para todos. Desde el Sindicato Argentino de Músicos queremos saludar a todos los compañeros en este Día Nacional del Músico. Un día para festejarnos como artistas, como creadores de la cultura nacional, pero también para reconocernos como trabajadores. Como trabajadores que tenemos derechos, como trabajadores que todavía no alcanzamos los derechos que tienen el resto de los trabajadores, como la jubilación, la asistencia social y demás. Cosa que hemos visto muy fuerte en estos últimos años de pandemia, donde muchos compañeros quedaron sin poder asistir tanto la salud como su plan alimentario. Así que hoy es un día para pensarnos y para conocer nuestros derechos y que en este 2022 vayamos por mucho más derechos de los que tenemos. Gracias. Hasta luego. Feliz día. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Tito Gutiérrez. Soy presidente de la Asociación de Músicas y Músicos Independientes de Neuquén, AMI. Y en este Día de la Música y del Músico, quiero saludar a todas y a todos mis colegas. Saber que el camino que hemos elegido tiene que ver con una convicción de estar siempre vinculado a la música. Y en esta fecha tan especial, invitarles a que sigamos trabajando por más derechos, por más derechos, por más espacios y sobre todo trabajando para ser reconocidos como músicos y como músicas, ser reconocidos como trabajadores. Creo que ese es un gran punto a llegar entre todas y todos. Bueno, desde aquí de Neuquén, un abrazo grandísimo para todas las músicas y los músicos de Argentina. Adiós.
Hola, soy Carlos Cassiani, presidente del Movimiento Independiente Mendocino de Músiques y Hacedores Afines, y quiero enviar un abrazo y un enorme saludo a todas las personas músicas de nuestro país, deseando que junto a todas las organizaciones logremos la parte 2 de la Ley Nacional de la Música, aquella que se refiere a nuestros derechos laborales con un profundo sentido federal. Por más trabajo digno y registrado para las personas músicas de nuestro país, desde Mendoza, un gran abrazo para todos y todas. Hola, soy David Albano, secretario general del Sindicato de Músicos de la provincia de Córdoba. Quiero saludar a todas las personas músicas en su día. ¡Feliz día! Además, aprovecho para compartir mi deseo de que cada año podamos tener mejores condiciones laborales en cada uno de los ámbitos en donde desarrollamos nuestro trabajo. Los objetivos a lograr son muchos, el trabajo debe ser incansable para lograr plasmar en distintos instrumentos jurídicos, ya sean leyes o convenios colectivos de trabajo, estas condiciones laborales de las que hablo. Y así, de esta manera, poder vivir cada día más de nuestra profesión. Una vez más, feliz día. Hola, soy Pablo Vázquez, secretario general de la Federación Argentina de Músicos, y en nombre de los sindicatos que componen esta federación, quiero hacerle llegar un saludo a las trabajadoras y trabajadores de la música, con el deseo de que mejoren nuestras condiciones laborales y por la importancia que tiene la música y la cultura en nuestra sociedad. Hola, ¿qué tal? Aquí les saluda a Sebastián Echarri desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Soy el actual presidente de la FAMI, Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes. Hoy es un día muy especial porque se celebra el Día Nacional de la Persona Música. Y por eso, en la vasta geografía argentina tendremos actividades como festivales, transmisiones virtuales, capacitaciones y rondas de saberes, entre otros. La FAMI es una federación legalmente constituida, integrada por 35 asociaciones con personería jurídica de todas las provincias del país y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Apostamos al asociativismo federal y territorial, a lo colectivo como herramienta de gestión, organización y transformación. La FAMI representa el territorio de la música argentina de producción independiente. Muchísimas gracias al INAMU y a la televisión pública por unísono. Gracias por este programa federal de la música argentina. Larga vida a unísono. Por más música de producción independiente en los medios de comunicación. Un gran abrazo y feliz día a todos los músicos y a todas las músicas de nuestro país. La música es memoria. Y qué importante es, a través de las canciones, traer el pasado y hacerlo presente para saber hacia dónde queremos ir. Qué importante es, a través de la música, de las canciones, recordar nuestras luchas, nuestras derrotas, nuestros logros. Recordar a nuestros desaparecidos. Homenajear a nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ahora os dejo con esta canción de Adriana Varela, que interpretará Adriana Varela para Estela de Cuba. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. A ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia
no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví y contigo aprendí que yo nací. La dos. El día que te conocí. La abuela, porque ella canta muy bien. Te qué amo. Lindo, qué lindo. Te amamos. Muchas gracias. Hermosa. Algo se está gestando. Bueno, y aquí estamos todavía. Seguimos compartiendo la posibilidad de seguir hablando de la historia de la música y los resultados de la historia de la música, y sobre todo aquellos músicos que siguen haciendo lo imposible como para que no decaiga, sino todo lo contrario, que siga tirando pa'lante, como se decía en mis tiempos, si la posibilidad de decir vale la pena la historia de la música, y que nos tenga siempre al lado diciendo vale la pena. Para nosotros el Negro realmente era un compañero más de actividad y uno de los mejores compañeros, ¿no? Cuando estábamos nosotros peleando por la ley de la música, y a veces teníamos situaciones muy complicadas, él salía a defendernos, inclusive como el hermano mayor, ¿vieron? Que sale a defendernos, uno a veces no puede, y él estaba siempre ahí. Merecidísimo homenaje desde ya a este artista integral. Gran dibujante, gran músico, gran compositor, gran actor y, por sobre todo, gran amigo. Yo, cuando estaba con él, sentía que era un amigo muy especial de él. Y después, hablando con cada uno, me doy cuenta que todos tenían la misma sensación. Viajero de otros mundos, donde buscas hermanos, prisionero del hambre, tu historia es algo tan raro. Tenía como un instinto que lo llevaba para el lado de la justicia. Todos queríamos ser como él. Era nuestro ídolo. Celebro la vida del Negro y celebro esta inauguración del auditorio del INAMU con el nombre del querido y recordado Horacio Negro Fontova. Qué mañana rara, qué mañana rara, qué mañana rara, 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 rara. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Yo tuve en él el personaje argentino que nunca pude hasta hoy encontrar en otros morochos como él. Cada vez que nos encontrábamos, conversábamos y cómo, y yo no hacía otra cosa más que darle la razón. He sentido mucho la ausencia de este señor. Este señor es como algunos pocos señores argentinos que son de primera y que insisten todo el tiempo a disimularlo. Vamos, cachos y rebecas y los de Peña y Pueyrredón, Villa Ortuza, Bancalar y Busaco y Avellaneda. Este ritmo aquí se queda, que todo el mundo de un resbalón. Bueno, qué feliz me siento de estar en este lugar, acá en el INAMU, inaugurando un auditorio con el nombre
del Negro Fontova, Horacio el Negro Fontova. Siempre me impactaron sus letras, es más, las letras de muchas de sus canciones se las cantaba yo a mi sobrina chiquitita para hacerla dormir, o sea que tiene como un plus en mi vida muy especial el Negro. Y el Negro estaba ahí con su libreta, con sus dibujos, con sus poemas, e inmediatamente me pareció un ser muy poco común. Y después confirmé esas expectativas, ese punto de vista, durante todos los años que compartimos en la genial revista Expreso Imaginario, ¿no? Dejó un modelo de artista hermoso, conmovedor, altísimo. Y celebramos que haya existido y que este auditorio del INAMU tenga el nombre de él. Es una alegría, una felicidad. Son fragmentos de eternidad, valga la contradicción. Cuando hacíamos Delicatessen, yo iba a la casa, en la calle Guardia Vieja, a las 5 o 6 de la mañana, y nos tomábamos un remis para ir hasta Martínez, donde filmábamos Delicatessen, y nos venía a buscar un remisero que era muchacho que no tenía muchas cualidades, valga la contradicción, para manejar, y el Negro le decía Peligri. Entonces, un día, cuando viajábamos con Peligri, que realmente lo era, el Negro me agarró de la mano y me dijo, un gusto haberte conocido, porque sentíamos la muerte ahí inmediata, chocando aparte con Peligri, que no es una muerte muy digna y muy heroica. Así que cada vez que me acuerdo del Negro me acuerdo de eso y se lo cuento a todo el mundo, agarrándome de la mano y diciéndome un gusto haberte conocido. Un beso eterno para el Negro, que está en todos lados como corresponde. Y hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventado en la esquina de mi casa, brotó un río de tinta con gente parecida a la gente. Thank you.
A continuación, voy a darle el pase desde la ciudad de Bariloche a la ciudad de Buenos Aires por medio de nuestro queridísimo Lito Nevia. Gracias, Anaí, te mando un beso grande. Bueno, aquí sumándome a esta celebración del Día del Músico, el 23 de enero, ¿no es cierto? Y quería recordar un gran amigo, un gran músico de los tantos que tenemos conocidos, pero algunos de los que se han ido hace un tiempo, que se han ido muy pronto. Este es un gran compositor rosarino, un gran amigo mío, alguien que tuve también la suerte de producir sus discos en su momento y que se fue a sus 45 años, el 17 de enero, su nacimiento, y se fue en el año 2005, por ahí más o menos. Lalo de los Santos, extraordinario cantor, un gran melodista, muy buen armonizador, muy buen bajista y guitarrista, un músico completo, con un buen gusto increíble, que nos ha dejado una cantidad de recuerdos y anécdotas a los que estuvimos muy cerca de él, porque era un tipo chispeante, de muy buen humor, muy buena gente, un tipo capacitado así para mantener en alto la lealtad. Por eso el que lo ha conocido no lo olvida jamás, Lalo de los Santos, y tiene algunas canciones maravillosas, y una de ellas que es quizá la que más se enarbola para hablar de Rosario, este lugar en Santa Fe, este lugar de tanta música, de tantos músicos que compartimos esta suerte de haber nacido allí, y es justamente el tema de Rosario que los invito a que en esta celebración nueva del Día de la Música veamos a Lalo de los Santos en una grabación que es en homenaje a él, realizada justamente en Rosario, claro, por Fabián Gallardo, del programa que tenía Cables Cruzados, donde la mayoría de la rosarinada estamos por ahí compartiendo una versión bastante larga, con muchos solos, muchas improvisaciones, pero siempre en alto Rosario y el espíritu de Lalo de los Santos. Ahí se va. Rosario es el Parque Independencia. Silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el gris del cemento que arrulla a un río somnoliento que despierta al llegar un domingo de Newsy Central.
estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción. Mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre, para ver si lograba impactar a mi primer amor. Rosario es el colegio y las raunas, una cita en aquel sol de mayo, función matiné. Es el cielo llenitas suelen poseer. Rosario es el anochecer de un barrio, un mendigo que cuenta estrellas desde algún umbral, el compás de un tambor que siempre sonará en mi alma.
qué versión, una versión muy sentida de ese maravilloso tema, tema de Rosario, Lalo de los Santos, un verdadero homenaje aquí en este Día de la Música, el 23 de enero. Y bueno, esto continúa y ahora nos vamos a Madrid, que está Miguel ahí, Miguel Cantilo. Un abrazo, Miguel, ahí vamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muchas gracias, Lito Nevia, por darme la posta. Realmente es un placer recibirla de alguien que influyó tanto en mis primeros pasos como músico. Bueno, aquí estoy para hablar un poco con ustedes de un tema que me interesa mucho. Yo en este momento estoy residiendo en España. Aquí tengo mi tarea en este momento con proyectos de álbum nuevo junto a Mariano Díaz, que es un músico argentino de Río Gallegos que reside hace muchos años aquí, con quien ya hemos hecho un álbum hace unos años, y ahora estamos abocados al proyecto nuevo. En este momento estamos viviendo aquí un invierno, por suerte, muy soleado, y mi interés especial de participar en este programa es para hablarles un poquito de los derechos intelectuales, algo que tiene tanta importancia en nuestra profesión, y que, para ser más precisos, voy a pedir a la producción del programa que habilite un video que en su momento grabé hablando de este tema. A esta altura de mi vida yo vivo del derecho intelectual, o sea, no, un músico argentino no puede pretender vivir ni a esta altura de mi vida de las actuaciones ni de la supuesta pensión jubilatoria. O sea que el derecho de autor es lo que me mantiene en este momento y a lo que le agradezco enormemente haberme mantenido a mí y a mi familia durante muchos años. Por eso esta pequeña acotación es para recomendarles cuidar mucho el derecho intelectual, luchar contra lo que tenga que enfrentarse. En mi caso yo tuve que enfrentarme muchas veces a monstruos que se alimentan del derecho intelectual ajeno. Puntualmente un juicio que le hice a una editorial musical llamada Emimelograph, que me hizo firmar un contrato cuando yo tenía 19 años y firmé inconscientemente sin saber lo que firmaba, y realmente me arrepentí durante muchos años porque perdí buena parte de mi derecho intelectual por no saber a qué me atenía firmando ese contrato. O sea que háganse asesorar, no firmen nada que tenga que ver con sus derechos intelectuales, cuídenlos, valórenlos, porque el día de mañana para ustedes y para sus hijos, una vez que ustedes y que nosotros todos desaparezcamos, el derecho intelectual va a seguir generando subsistencia. Así que valorarlo, cuidarlo y no dejarse engatusar por los intermediarios que quieren sacar provecho. En otros países todavía es mayor el porcentaje que se acredita al publishing, que es la editorial musical. Hasta los Beatles perdieron esos derechos. O sea que hay que hacerse asesorar y cuidar mucho el derecho intelectual. Esa es mi recomendación. Muy bien, espero haber sido claro. Ya en plan de despedida, quiero recordarles que acabamos de publicar en Argentina el álbum Corazón Acústico, que es una nueva experiencia de canciones que fue grabado en Argentina y recientemente publicado. Estamos haciendo lo posible por difundirlo, es una producción independiente. Y quiero despedirme pasándole la posta a Mariana Carrizo, que está en Salta, y mandándoles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y deseándoles lo mejor para el año 22. Hola Miguel, qué gusto saludarte de acá, desde Salta. Qué honor. Y son tantos los artistas que pudieron recuperar su obra a través de Inamu y todo el equipo que trabajó. Y una de las noches especiales que recuerdo personalmente fue la que vivimos aquí en Salta junto al maestro Daniel Toro,
cuando recuperó sus discos y se le hizo la entrega. Vivamos algunas imágenes de aquella velada. Hermanos, perdón por no tener más voz, pero tengo el amor más grande. Estoy emocionado. El amor más grande a la gente que hizo de mí lo que fui y lo que son mis canciones. A mí me han prohibido. Me llamaron por teléfono. Yo callado. Yo soy cantor. No soy político. Pero soy cantor. ¿Y quién me puede prohibir a mí que diga la verdad de que dicen las canciones? ¿Qué caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad? ¿Quién te llevó calle abajo a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos como dos abrojos queriendo volver. Y a la orilla del verano andarán mis manos buscando tu piel. ¿Quién te encerró en mi guitarra, pálida cigarra de mi atardecer? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío juegan por el río, o mi alma se me va. Y no fue el único. Mucha música vuelve a manos de sus autores, de sus autoras, de sus compositores y sus compositoras. Y en realidad de toda la gente, de nuestro público. Ahora mismo vamos a ver cómo nuestros compañeros y compañeras en la actividad musical recuperan la administración de sus obras. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. El catálogo es tan rico, tan extenso, tan abarcativo, que cuando uno se pone a pensar que estuvo décadas fuera del alcance de la gente y lo que es terrible, fuera del alcance de sus propios dueños reales, que son los músicos, uno no lo puede creer. El catálogo que se ha recuperado todavía no se tiene clara la dimensión del valor que va a tener una vez que esté todo editado. Maxi, ¿qué significa la recuperación del archivo de Music Hall, por ejemplo, para artistas como Charly García? Histórico catálogo discográfico que pertenecía a la empresa SICA Americana. Es un hecho histórico de discos que formaron parte, indudablemente, de la historia de la música nacional. Sencillamente la unión de todos a través de un instituto que representa a la música nacional y a los artistas nacionales. Para nosotros realmente es un orgullo poder, justamente, poder dar esa licencia para que sean ellos los que decidan cómo lo quieren sacar, si lo quieren sacar en vinilo, en CD, subir a internet, o dar una licencia como para que esto circule. Porque esta música, que forma parte de esta riqueza tremenda artística que tenemos en nuestro país, estuvo de rehén durante muchos años. Voy a cantar la primera canción que grabé en Music Hall. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Busquen. El lobo comenzó a hablar. Estoy aquí, por última vez verá. Bosque, mis días solía pasar, salvaje y cruel,
seguro en mi soledad. Namu no solo estaba ante un proyecto de tipo resguardo de derechos o recuperación de derechos legales para los intérpretes de estas grabaciones, sino también había un proyecto por delante que era generar una recuperación física de ese material. Un emotivo saludo en este día cuando se recuerda al flaco Luis Alberto Spinetta, que hace que este sea el día del músico argentino. Día 23 de enero, Día Nacional de todos los músicos, las chicas que tocan música, la muchachada que toca música, los tangueros, los rockeros, los folcloristas, los chamameceros, todos. Mando un saludo desde Montevideo a todo el personal de INAMU, a María Ángeles, a Diego Boris y a toda la familia musical de Argentina, que es fuertísima. Un beso grande desde Montevideo. Mi nombre es Hugo Fattoruso. Felicitaciones. Hola, queridísimos amigos, soy María José Quintanilla y este video es para celebrar junto a ustedes el Día del Músico y la Música Argentina. Muchas gracias a todos aquellos músicos y músicas argentinas que han inspirado mi camino. Un abrazo a todos los colegas y aguante. Me gustaría hablar de la mejor música intérprete de nuestro país, Mercedes Sosa. Mercedes fue una intérprete única. Toda la década del 80 y la del 90, Mercedes fue la artista más trascendente de Argentina y de Latinoamérica. Cautivó llenando teatros en Japón, Dinamarca, Suecia, Suiza y estadios en Alemania, Francia, España e Israel. Su convocatoria fue asombrosa, fantástica. Hoy muchos argentinos nos sentimos orgullosos y representados por ella en el exterior. Siempre decía que los músicos teloneros o de soporte eran tan importantes como los llamados, entre comillas, principales. Eso de que cuando un artista se para ante 5.000, 10.000 personas
y canta y larga su voz a pesar del miedo y del lógico problema de timidez que tenemos todos los seres humanos, pienso de que no puede ser de ninguna manera humilde. Si no es sencillamente un artista, un cantante, tampoco pienso que ese es un elegido de los dioses. Pienso que un artista popular debe diariamente, cotidianamente, ser responsable de ese título de cantor popular, que significa no tan solo cantar con una bella o más o menos bella voz, sino tener cosas mucho más profundas, estudios más profundos de literatura, el estudio de la vida misma. El artista es un hombre que vive en este mundo sufriendo las mismas cosas que sufren todos, un poco más holgada su vida, pero de ninguna manera puede olvidar de que hay gente de que le cuesta mucho vivir. Es un momento muy difícil para la canción, el nuevo cancionero, no en el corazón de mi pueblo, ni en el corazón de muchos pueblos de América Latina y sobre todo en el parte sur. Difícil defender esta canción porque es una canción solidaria con el problema del hombre, pero además es una canción de profundo amor. Me niego a etiquetarla esta canción como una mera canción de protesta. Esta canción tiene la profundidad de la canción que habla del pueblo. Esta canción representa a mi gente. Entonces esta canción de ninguna manera puede ser sometida, y sí, sin embargo, es amada, y si en un caso es prohibida, nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. Lo saben todos los músicos y los poetas del mundo que alguna vez fueron prohibidos. Gracias, Mercedes Sosa. Gracias. Muchas gracias. Qué emocionante que es escucharla a Mercedes Sosa en este reportaje que le hicieron en Italia. Y qué importante que es la canción social para ella y para algunos de los artistas que naturalmente tenemos una actitud comprometida con la realidad de nuestros países. Y lo expresamos a través de las canciones, de la música, nosotros, otros a través de la poesía, de la literatura, como García Márquez, de la televisión, del cine, del teatro. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, en la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino.